Me da muchísimo gusto que estemos iniciando el año con trabajo, con obras importantes, pero sobre todo cumpliendo la palabra empeñada. Simplemente este tramo que nos lleva hasta la Diagonal Defensores de la República tuvo una inversión de 81 millones de pesos y se requirió cambiar el drenaje porque teníamos drenajes muy viejos y posteriormente cambiar las luminarias. Es un proceso importante. Les planteamos un proyecto con visión de largo plazo, pero acciones concretas y medibles en el corto y mediano plazo. Y así como esta obra en concreto hidráulico, ya las principales avenidas las hemos pavimentado en concreto, la 25, la 31, la Zaragoza, la Hermano Cerdán, la Esteban de Antuñano, y vamos a continuar con este esfuerzo. Hicimos los colectores pluviales del río Atlaco, del Rabanillo, obras de cientos de millones de pesos que no se hacían porque implicaban un gran esfuerzo económico, pero también implicaban coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, la Federación, el Estado y los municipios. Ya me parece que otra cosa muy importante es destacar esta planeación que estamos haciendo a largo plazo y que estamos haciendo juntos. Estoy profundamente orgulloso, no solo de ser poblano, sino de ver lo que hemos podido hacer juntos, la gente con los gobiernos y particularmente con el gobernador Moreno Valle, porque ha transformado completamente esta entidad y lo ha hecho con un, miren, con las características con las que se logra el éxito en la vida, con mucho trabajo, con orden, con disciplina y con resultados. Sí puedo decirles que este es un gobernador, yo tuve la oportunidad de ser secretario con el presidente Calderón y tengo entonces pues la posibilidad de ver cómo trabajan otros gobernadores en el país y cómo están haciendo las cosas. Y no conozco uno solo que tenga la capacidad de administrar los recursos de la gente y transformarlos en obras y servicios que le sirvan a la población en un tiempo tan corto y de una manera tan eficiente. Como legislador, haremos nuestra parte para que a Puebla le vaya mejor. Pero nosotros le entregamos leyes al gobierno federal, estatal y municipales para que ellos las ejecuten, para que las lleven al cabo. Y estos dos hombres, Rafael Moreno Valle y Tony Gali, saben hacer las cosas, saben aplicar la ley con mano firme, con seriedad, con legalidad y saben cuidar los centavos de la gente. Estoy seguro que esta vialidad contribuirá en mucho a la modernización urbana de nuestra casa, que es esta maravillosa ciudad de Puebla. Lo que hemos hecho en este primer año de gobierno es unirnos al proyecto de modernización urbana del gobernador que emprendió desde el inicio de su administración hace 4 años. Estoy muy orgulloso que por primera vez en muchos años el gobierno del Estado y el gobierno municipal trabajemos unidos para transformar a Puebla en una ciudad de progreso. Estoy seguro que los ciudadanos han valorado positivamente esta buena relación y coordinación entre los dos gobiernos. Hoy podemos decir que Puebla es diferente. Venimos trabajando, decimos, los dos órdenes de gobierno de manera sumamente coordinada para que trabajemos de fuera hacia adentro.